combatiente ten valor. Democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Presos me llaman por teléfono, no sé cómo consiguieron mi número, no sé cómo hacen para hablar en la cárcel, pidiéndome que no los dejemos solos. Esta es la razón por la que el opositor, empresario y consuegro de la pareja presidencial, Lolo Blandino, convoca a coordinar con el comentarista Jaime Arellano una movilización cívica el día martes 25 de febrero. Invitamos a la población a que nos acompañe en la marcha que vamos a hacer, que el día viernes estaremos dando el sitio, la hora de salida y la ruta que vamos a tomar. Esta marcha es en pro de la unidad y sobre todo por la liberación de los presos políticos. Blandino asegura, notificó a través de los medios televisivos a la policía sobre la marcha y está consciente que no existen garantías para ejercer el derecho ciudadano. Y le pedí a la policía que nos acompañe y que sea respetuoso de nuestro derecho y que nos proteja porque es obligación. Estudiantes, madres de presos políticos y el movimiento campesino ya confirmaron su participación. En tanto, la Alianza Cívica y la UNAP comentaron que no fueron consultados y que por ahora no tienen parte en la convocatoria, dado que están de cara a una actividad de la coalición nacional. Con información periodística de Yelsin Espinosa, les informó Gerald Chávez, Nicaragua. Desde este viernes, patrullas de la Policía Nacional iniciaron un asedio contra el comentarista político Jaime Arellano. Alrededor de la vivienda se logra apreciar a agentes de la policía, patrullas, reductores de velocidad y conos, donde se instaló un retén. Arellano considera que el asedio obedece a la marcha que ha convocado el próximo 25 de febrero, junto al empresario Lolo Blandino. No sé cuál es la razón, no he violado la ley. No he cometido ningún delito, dos ciudadanos y ahora junto con un gran número de organizaciones decimos que este 25 vamos a celebrar con una marcha, ya sea la formación de la coalición o hacer un llamado para la unidad y prioritariamente para la liberación de los presos políticos. Nos llegó mucho, estuvimos platicando Lolo y yo mucho, las declaraciones de los abogados y los familiares de los presos políticos que han dicho que se sienten abandonados, que se sienten solos, que están tristes, porque sienten que no se ha hecho el mismo esfuerzo que se ha hecho con otros presos políticos para sacarlos. Y entonces dijimos, esta es una manera de hacerlo. Pues. Y fue una idea de dos personas, no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna organización. Esperamos que otras organizaciones se sumen, ya se han sumado una gran cantidad de organizaciones. Tampoco no es una actividad para boicotear la actividad de la unidad o de la alianza o de la coalición, si es que se llega a dar la coalición. Darío Noticias. Y que somos personas pensantes y inteligentes, que sí creemos en una gran coalición, creemos de que van a estar juntos todos los nicaragüenses, ¿verdad?
que creemos en la democracia, que luchamos porque haya justicia y democracia en este país para que podamos salir de esta crisis sociopolítica que estamos viviendo. Sí, efectivamente, como te decía, son parte de los esfuerzos que se están haciendo, ¿verdad? Reuniéndonos con diferentes movimientos sociales, políticos, gremiales, ¿verdad? En busca de conformarnos como una gran coalición, ¿verdad? En este país. Sabemos de que todos somos importantes, nadie es indispensable en esta lucha y sobre todo es que podamos hacer esos esfuerzos y de poner los intereses, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad del reto, como es que la sangre derramada no quede en impunidad, que nuestros hermanos presos políticos no queden olvidados, que nuestros familiares que perdieron sus seres queridos también, que luchan porque haya justicia. Nosotros también estaremos con ese pueblo sufrido luchando para que haya justicia y democracia en este país. Mira, creo que esa es la importancia de ser autónomo, mantener su propia autonomía para funcionar como lo hemos venido haciendo desde antes de 2018 el movimiento campesino, y creemos que lo más importante es que tener un canal de comunicación con los diferentes movimientos sociales, gremiales, ¿verdad? Y de alguna manera nos vamos tratando de funcionar, ¿verdad? Y creo que es muy importante decirlo porque hemos tenido pláticas, ¿verdad?, y diálogo en torno a cuestiones electorales, ¿verdad?, porque también tenemos que ser bien sinceros con el pueblo. En estos momentos no existen condiciones para que estemos pensando ni en cargos ni en partidos políticos, sino es cómo nosotros podamos exigirle al régimen una vez por todas que lo primero es lo primero. Lo primero es que deben de haber condiciones para que regrese una mesa de negociación, que es como se ha pretendido, ¿verdad?, evitar un derramamiento de sangre, a pesar de que el régimen continúa, de alguna manera, insultando, ¿verdad?, al pueblo a través de las fuerzas que ha utilizado. Pero en ese sentido, creo que lo más importante es unir esfuerzos y obligarlo, que tiene que sentarse y responder por tanto perjuicio que le ha hecho a Nicaragua. Para estar en contra de Denis Martínez, tenés que ser un antipatriota, cuestiona el cronista deportivo Edgar Tijerino a la campaña de cambiar el nombre al Estadio Nacional. El propagandista del régimen sandinista, Moisés Absalón Pastora, ha incitado una campaña en contra de Denis Martínez para que su nombre sea sustituido del Estadio Nacional de Béisbol. Que ese bello y nuevo estadio del juego perfecto, que es nuestro nuevo coloso nacional, ya no se llame como se llama. Que se quite el nombre de ese malagradecido y vendepatria que anda pidiendo sanciones y agresiones contra Nicaragua, y que se le ponga cualquier otro. A las palabras del propagandista Moisés Absalón Pastora ha respondido Edgar Tijerino, el cronista deportivo con mayor trayectoria y prestigio en Nicaragua. Denis Martínez es un nicaragüense. Denis Martínez tiene un currículum en el orden moral, en el orden humano, en el orden religioso, en el orden de comportamiento notable. Para que estés en contra de Denis Martínez, tenés que ser un antipatriota, tenés que ser un anti-Nicaragua por encima del servilismo, porque el servilismo de todas maneras va a ser repulsivo. Si no, es que sos un antipatriota. Es más, aquí hay algo grave. Aquí se hace cargo a la gente de que vende patria. Y aquí lo más grave que puede hacer un nicaragüense es ser secuestra patria. Y aquí hay secuestra patria, que todos saben. Ese sí es un delito, porque tenés secuestrado a un país. Darío Noticias. Rosario Murillo informó que Daniel Ortega ordenó aumentar el patrullaje policial en las principales calles del país para supuestamente prevenir la violencia contra la mujer. Al respecto, el Movimiento Autónomo de Mujeres aseguró a 100% Noticias que el régimen pretende, a través de un discurso a favor de los derechos de las mujeres, limpiarse la imagen de violador, porque es la imagen de la impunidad. Daniel Ortega pretende, a través de un discurso a favor de los derechos de las mujeres, limpiar su imagen de violador, en primer lugar porque él es la imagen de la impunidad, pues, ante un crimen grave de violencia sexual. O sea, es absurdo pretender, pues, que en un estado de terror como el que vivimos en Nicaragua,
al frente de Daniel Ortega y Rosario Murillo se pretenda creer que van a respetar los derechos de las mujeres. O sea, realmente entre los crímenes de lesa humanidad está la violencia sexual como tortura y como instrumento de represión. Porque lo que hay ahorita en Nicaragua es una alta impunidad. Lo que tenemos es hombres que están ligados al partido de régimen y hombres también que son funcionarios o que están en complicidad con funcionarios estatales, que son eximidos de cualquier culpa si cometen cualquier delito. La socióloga María Teresa Blandón aseguró que el patrullaje y relanzamiento de las comisarías de la mujer es una retórica propagandística del régimen Ortega Murillo. Cuando durante 13 años no tomó en cuenta una sola de nuestras demandas, pues evidentemente parece más una retórica propagandista en el marco, digamos, de su adelantada campaña electoral, que un compromiso responsable con la vida y con la seguridad de las mujeres. Las féminas retaron a la dictadura Ortega Murillo para que las deje marchar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debido a que tienen 5 años que se les prohíbe manifestarse. Tenemos 5 años de no permitirse, pues, que nuestras organizaciones puedan libremente salir a conmemorar una fecha o a denunciar hechos de violencia contra las mujeres. Entonces, que nos dejen marchar, pues, que liberen al país, pues, que no estén sacando más fuerzas policiales, pues, que no estén sacando más delincuentes comunes a la calle que después se convierten en paramilitares que acechan, que violan. Para 100% Noticias, informó Leticia Gaitán. El sanguinario presidente ha mandado a atender con esmero y prioridad las denuncias de mujeres que sean víctimas de cualquier irrespeto, acoso o agresión. Pero los femicidios no se reducen apostándose en las rotondas ni asediando bancos, viviendas y hoteles donde se reúnen opositores. No es militarizando las calles que se va a solucionar este problema. Nosotros hemos dicho claramente de que esto es parte de la educación y de la cultura machista que existe en Nicaragua. Definitivamente creo de que en primer lugar tenemos que tener una policía completamente capacitada en lo que es violencia intrafamiliar y sexual, dar una atención integral a la parte de las víctimas. Cuando nosotros llegamos a una policía, a cualquier distrito y ahora también a la parte de las comisarías, vemos a personas que no tienen el menor conocimiento de cómo tratar de forma integral a las víctimas de violencia. Al contrario, lo que se nota es de que estas personas están totalmente desinformadas cuál sería el tratamiento y de hecho lo que dicen es que para qué están poniendo la denuncia y revictimizan a la persona que está poniendo esa denuncia. Entonces, lo que realmente debería de suceder, si realmente lo que quiere es bajar el índice de los femicidios, es mayor capacitación tanto a la Policía Nacional, así como también crear una cultura con atención psicológica en las escuelas, dando charlas a los adultos, a los adolescentes, acerca de qué es la violencia intrafamiliar y cómo combatirla. A propósito que hoy más de 700 policías se graduaron con el supuesto objetivo de fortalecer la seguridad en el país, el mandatario sandinista habría orientado a incrementar el patrullaje. Según la asesora legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para lograr una reducción en las cifras de femicidios no se necesitan jóvenes entrenados para reprimir. Como CPDH, obviamente lo que estamos solicitando es de que estas nuevas personas que están ingresando a la policía realmente cumplan con el deber de la policía, que es resguardar y mantener la seguridad ciudadana. Al contrario, nosotros creemos de que este tipo de convocatoria que hace la policía es simplemente para reforzar, y lo que se ha visto en los últimos 2 años aproximadamente, es que lo que está haciendo la policía es acaparando mayor cantidad de personas y recursos simplemente para reprimir más a la población y el índice de criminalidad está en aumento todos los días. Recientemente la vicepresidente Murillo, en uno de sus discursos obsoletos, se refirió al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, olvidando que en Nicaragua mujeres han sido asesinadas y golpeadas por ejercer su derecho a manifestarse. ¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua va a ser libre!
Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. Este jueves retornó a Nicaragua el capitán en retiro Fernando Brenes, después de estar 19 meses exiliado en Costa Rica. Al momento que llegó al Aeropuerto Internacional de Managua, fue retenido por oficiales de migración, quienes le pidieron su pasaporte. Brenes se había exiliado por la persecución que la dictadura desató después de la operación limpieza en Monimbo, en Masaya y otros departamentos. Ante las acusaciones de Rosario Murillo, en las que responsabiliza al sector privado de la crisis del país, el COSEP señala que es el mismo gobierno quien ha sido responsable por la erosión del sistema de derechos humanos, tal como lo ha señalado el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. A través de un comunicado, el COSEP manifiesta que el sector privado no generó esta crisis y, al igual que todos los nicaragüenses, están siendo afectados negativamente por la misma. Las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018 son producto, como lo establecía el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años, y pone en evidencia la fragilidad de las instituciones y del Estado de Derecho. Tres hombres armados llegaron a secuestrar al dirigente de Ciudadanos por la Libertad, José Benito López Méndez, de 51 años, para luego asesinarlo la noche del lunes 17 de febrero en la comunidad de Umbla, Guiguajes, ubicada a más de 30 kilómetros del municipio de Mulucucú. Benito López Méndez era activista del Partido Ciudadanos por la Libertad y un ex miembro de la resistencia nicaragüense, donde era conocido como el comandante Chespirito. Los hombres que lo asesinaron portaban una arma corta y una escopeta, de acuerdo a su hijo José Ignacio López, les informó Héctor Rosales. Y ella encontró culpable. Básicamente lo que hizo es un resumen de la tesis acusatoria. A esa tesis acusatoria le agregó algunos elementos imputativos de lo que decían los testigos en el intercambio de información y prueba el Ministerio Público, pero no tomó en consideración lo dubitativo, lo olvidadizo que eran los testigos policías, que no pudieron darme distancia, no pudieron dar altura de los muros, no me pudieron decir con cuántos oficiales andaban. Los testigos de descargo, en este caso Ruth, hermana de Norland, con detalle describió por muy buen tiempo todas las situaciones, las vivencias que ellos experimentaron ahí cuando tanto a su papá como a Norland los detuvieron un 30, que a su papá lo dejaron en su casa los días después de haberle estado haciendo interrogatorios constantes y que Norland lo habían dejado detenido. Hay una prueba toral, incluso ya la hemos difundido nosotros, también la circulamos a través de los diversos medios de prensa que cubren nuestras actividades, donde el mismo director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional establece que el día 30 fue detenido Norland. Sin embargo, para la jueza, retomando lo que dijo el fiscal, él fue detenido hasta el día 3 de diciembre y Norland, a pesar de que es un bartender y no tiene experiencia militar, sino que la tenía, en este caso, Chabelo, que fue el que efectivamente disparó contra ellos, para ella el responsable no es el muerto, pero como el muerto no puede ser echado preso, entonces se tomó a Norland, ¿no?, en este caso, como la persona responsable del hecho, porque él ha participado en protesta. Dentro de los elementos de prueba que ofrecimos, hay fotografías a colores donde se mira una gran cantidad de gente sobre las calles de Managua, principalmente por Camino de Oriente, si no mal recuerdo, donde él va incluso con una bandera azul y blanco dentro de una camioneta, junto con una gran cantidad de ciudadanos. Darío Noticias. Para el mayor en retiro Roberto Samcam, estos 5 años al frente de esta institución castrense es ilegal porque es una violación al Código de Organización Militar, a pesar que se hicieron reformas, pero también significa 5 años al servicio de las órdenes de la dictadura, porque según él lo utiliza como un sostén. ¿Qué se puede esperar con estos 5 años de Avilés que va a jurar pues este viernes?
enriquecimiento a toda la cúpula, más negocio. Y sobre todo, servir de testaferros del capital familiar de los Ortega Murillo. Ya sabemos que Cermesa, por ejemplo, ha pasado a los activos del IPSM. Probablemente van a empezar a pasar gasolineras, van a pasar algunas empresas que tienen que estar o que tienen que ver con el área energética. Eso es lo que espero yo. Para este mayor en retiro, quien se encuentra exiliado por la represión de Ortega, si se da un cambio de gobierno democrático en Nicaragua, Julio César Áviles tendrá que rendir cuentas ante la justicia. En un nuevo gobierno hay que exigir justicia, ¿verdad? No es venganza, es justicia. Y dentro de esa justicia hay que hacer una investigación completa, exhaustiva, con una comisión de la verdad sobre el papel que jugó el ejército en armar a los grupos paramilitares que desarrollaron la operación limpieza. Un crimen de lesa humanidad solamente comparado con el habido en el 1978, cuando ocurrió un símil, o sea, una operación limpieza en septiembre del 78, como te decía. En días pasados, Hugo Rodríguez, su secretario de Estado adjunto para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, no descartó que Estados Unidos aplique sanciones al ejército de Nicaragua. Para SAMCAM, esto sería una última posibilidad, pero sí considera que podría haber sanciones para algunas empresas de esta institución castrense. Yo, en lo personal, no creo que en este momento, que están buscando una salida, digamos, negociada y una salida política a la crisis, los vayan a afectar con nombres y apellidos. Creo que va a ser más a algunas empresas que proporcionan los mayores réditos económicos al ejército. Creo que por ahí puede ir, digamos, el tipo de sanciones que los Estados Unidos en algún momento, si es que se deciden, vayan a afectar. Y creo. Por último, SAMCAM aseguró que al ejército le quedarían dos caminos: morir con las botas puestas o perder mucha plata. Les informó Héctor Rosales.